¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz y les agradezco enormemente que estén con nosotros acompañándonos al inicio de nuestra transmisión. Oigan, ya mitad de semana y deseamos que el día pues haya estado bastante, bastante bien. Y por supuesto que ya a esta hora, pues miren, empezamos con nuestra transmisión en vivo en donde les vamos a contar historias muy interesantes a través de nuestro canal de YouTube que se llama El Philip. Y claro que sí, también en nuestro podcast que tenemos disponible para ustedes y que lo pueden escuchar a través de plataformas como Amazon Music o como Spotify. Oigan, el día de hoy les quiero platicar una historia, híjole, terrible, 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 y además de todo que terminó en desgracia y en una desgracia bastante, bastante fuerte. Oigan, ¿ustedes creen que cuando uno está a punto de dejar este mundo, cuando uno está a punto de morir, es capaz de sentirlo, Pues miren, es que hay gente que dice, ya lo presentía. ¿Ustedes creen que pueda ser de esa manera? La verdad es que yo no lo sé, pero la historia de esta estrella, de esta artista, gran artista, además de todo del cine y de la televisión, además de ser productora, ocurrió algo verdaderamente insólito, de verdad, algo muy, muy, muy fuerte, que todo parece apuntar, todo parece indicar que sabía perfectamente lo que ocurriría tiempo después. Ya les voy a contar porque, miren, hizo cantidad de cosas que uno pensaría, a caramba, ¿a poco sabría lo que iba a ocurrir? Con detalle, aparte de todo. Y me refiero a la vida de Doña Fanny Cano, esta mujer bellísima, guapísima, Doña Fanny Cano, que aparte ni quería ser actriz, ¿eh? Ella no quería ser famosa y le costaba mucho trabajo enfrentarse de pronto a este mundo, pues, de la farándula. Pero ya les voy a contar toda la historia desde que estaba chiquita Doña Fanny Cano, que en paz descanse, hasta la trágica experiencia que tuvo que vivir para dejar este mundo. De verdad que es una historia bastante interesante. Los invito a la señorita que me acompañen y por supuesto a que si está en sus posibilidades regálenos un like, compartan nuestros contenidos. Recuerden que ya estamos también, ya regresamos al TikTok. Ahí también pueden encontrar parte de nuestros contenidos y será un gusto poder acompañarnos mutuamente. Eso lo vamos a disfrutar muchísimo. Asimismo les quiero recordar que nuestro canal de Con Sabor a México ya tiene nuevo video. Oigan, hicimos, ay, yo dale con qué hicimos. Pues sí, ahí en el canal mi hermanito preparó una carnita de puerco, ay Dios mío, tan rica, con salsa de chicatanas. No hombre, está exquisita y si la quieren ustedes hacer en su casita, ahí mi hermano les dice paso a paso cómo la preparó él, pero cada uno tiene pues obviamente su forma de preparar muy diferente. Oigan, bienvenidos y también les quiero recordar que el día de ayer tuvimos alarido a las 11 de la noche y el día de mañana tendremos nuevamente alarido a la misma hora, 11 de la noche, hora de la Ciudad de México, y por supuesto que están invitadas e invitados, y claro, si también nos gustan acompañar como suscriptores, no les cuesta nada el suscribirse a cualquiera de nuestros canales en todos ellos. Muchísimas gracias y bienvenidos sean. Oigan, ahora sí, Omarcito Benumea, regálame los saluditos de bienvenida para decirles gracias por estar aquí. Dice Silvia Oropesa: hola Filip, saludos desde Veracruz, te mando abrazos y besitos. Silvia, yo te mando más besitos todavía. Xiomara Colín dice: vi el final de la novela Rubí junto con mi mamá, qué buena actriz, mis respetos. Fíjate, la primera Rubí, aparte de todo, sí, Doña Fanny Cano, y aparte se la creían, pero hay historia ahí en esa novela de Rubí. Dice también por aquí Alicia Osegueda: muchos saludos Filip, tengo poco tiempo viéndote, ya estoy también en tu canal de comida. Saluditos y bendiciones, besitos para huesitos. Gracias, Alicia Osegueda. Isabel Martínez C: hola Filip, muchas gracias Isabel, te mando un beso. Oigan, también acompáñanos a través de nuestro Facebook en la página que se llama Locutor Felipe Cruz o El Filip, ahí también nos encuentran. Mirta Díaz: buenas noches Filip, Omar, Dani y al huesitos y a todos los que están en el chat, muchísimas gracias Mirta, yo te mando un beso. Rita Piedad: bendiciones para ti y tu familia y tu equipo de trabajo, mi Filip, éxitos. Gracias Rita, si tú nos apoyas y la gente que está aquí con nosotros y cada vez se unen más personas, todo esto va a ser un éxito gracias a ustedes, solamente a ustedes. Ignacia Camacho dice: buenas noches a todo el equipo, esperando la historia de hoy, muy bonitas narraciones. Muchísimas gracias Ignacia, te mando un besito. Dianita Ruiz dice: buenas noches, lista para escuchar una historia más de mi héroe favorito. Ay, qué linda eres, dice, gran estrella de los años 60 y 70, lástima que murió tan joven, saluditos para ti Filip, o
Omar, Dani y Huesitos, muchísimas, muchísimas gracias. Giovanita Santana dice, hola, buenas noches y a todos, ya lista para escucharte, Philip, y te mando besos. Muchísimas gracias, Giovanita. Gracias a Martita, dice, buenas noches, Philip, bendiciones, con mucho cariño. Gracias, Martita, yo también te mando muchos besos. Vero Martí dice, hola, Philip, lista para la historia de hoy y mi like, bendiciones, saluditos para el equipo y a todos los del chat. Muchísimas, muchísimas gracias. Oigan, fíjense que a lo largo de la historia del cine en nuestro país, han pasado diferentes etapas en donde sus rostros, sobre todo los rostros femeninos, han cambiado muchísimo. Miren, hablamos desde aquella época época de oro del cine mexicano, en donde las grandes actrices como una Lilia Prado, como una María Félix, como una Blanca Estela Pavón, como una Katy Jurado, estas actrices tremendas, bueno, doña Elsa Aguirre, Dios mío, que lo único que necesitaban era proyectar, era su belleza enorme que tenían, y ninguna de ellas mostró de más, ninguna de ellas necesitó quitarse la ropa para llamar la atención. Eran mujeres tan hermosas. Doña Elsa Aguirre sigue con nosotros, gracias a Dios. Doña Silvia Pinal, oigan, estas mujeres verdaderamente espectaculares, ¿no? Cuando terminan esta etapa de estas mujeres, comienza una nueva etapa dentro del cine de oro de México, y fue la etapa de las rumberas. Las rumberas ya comenzaron, pues, como que a destaparse un poquito más, ya enseñaban un poquito más de cuerpo, y obviamente eso las convertía todavía en más atractivas, ¿no? Después de las rumberas llegan las exóticas. Fíjense que las exóticas fueron este tipo de mujeres que generalmente venían de las carpas, y estas mujeres, que muchas de ellas eran bailarinas, bueno, eran las que sí, de alguna manera, pues ya provocaban un poquito más a la gente, al público, y posteriormente de ellas ya llegaron aquellas que fueron mucho más atrevidas. ¿Qué les gusta? Una Ana Luisa Pelufo, por ejemplo, una Kitty de Hoyos, por ejemplo. Estas mujeres que fueron las que hicieron los primeros desnudos dentro de la dentro del cine en México, y obviamente se convirtieron también en tremendo, tremendo éxito. Bueno, posteriormente a esto llegan otras actrices también de gran nivel, actrices bastante guapas, bastante, bastante bonitas, pero que eran entre que sí y entre que no, entre que era sexy, pero entre que era recatada, pero era una combinación, y de verdad que les fue bastante, bastante bien. Dentro de este grupo de actrices que tenían esa dualidad de ser la chica dulce, tierna, pero también podían ser aquellas mujeres, uff, las vampiresas, ¿no? Pero bastante, bastante sensuales. Dentro de este grupo se encontraba nada más ni nada menos que doña Fanny Cano. Fíjense ustedes, esta mujer que, bueno, creo yo que quienes gustamos de ver películas de antes, de los años 60, de los años 70, la ubicamos perfectamente. Una mujer rubia, una mujer despampanante, unos ojos verdes preciosos de doña Fanny, y tenía una sensualidad natural, naturalita ella. Miren, doña Fanny llegó a ser el sueño erótico de muchos señores, pues obviamente de la época. Ella, esta mujer, nace en Michoacán. De hecho, fíjense ustedes que el lugar en donde nace Fanny Cano es un lugar que se llama Huetamo de Núñez. Este lugar en aquellos años solamente contaba con 11 chozas que estaban hechas de paja, de zacate, ¿no? Y una pequeña iglesia que era como una capillita muy chiquita, y ahí era donde la gente iba a rezar. Al día de hoy, allá en Huetamo, en Michoacán, ya es una cabecera municipal y es uno de los municipios más grandes del estado, pero en esos años era muy chiquito. Y ahí, en ese lugar tan chiquito y tan bonito, es donde nace esta muchachita, que de hecho su nombre real no es Fanny, ¿no? Ella no se llama así. De hecho, su nombre es María Francisca, o el nombre que le pusieron sus papás, María Francisca Isabel Cano Damián. Ese era su nombre. Fíjense ustedes que esta muchachita, cuando nace dentro de una familia, no les voy a decir que eran
exageradamente pobres, realmente no, pero tampoco pues poseían una riqueza, eran clase media, ¿no? La familia, lo que sí es que sus papás, oigan, señores bastante, bastante chapados a la antigua, gente de pueblo a final de cuentas, ¿no? Gente muy trabajadora, mucho, mucho, muy trabajadora, pero sobre todo muy conservadores los señores, pues sí, chapaditos a la antigua. De hecho, fíjense que un tío de Fanny Cano era, bueno, de hecho no le decían Fanny, ¿no? El Fanny ya se lo puso posteriormente como nombre artístico, pero fíjense que muy al principio, cuando ella estaba chiquita, convivió mucho con uno de sus tíos, y ese tío era el párroco de la iglesia, en donde obviamente ellos iban y escuchaban misa todos los domingos. En fin, por eso es que eran una familia tan, tan, tan religiosa. El tío Tomás, si no estoy mal, era el nombre de este personaje. Y fíjense que Fanny, junto con sus 5 hermanos, porque no fue la única hija, fueron en realidad 6 hermanos, todos ellos pues fueron criados justamente con estos valores, con esta educación tan conservadora. Las niñas, pues imagínense, tenían que estar vestidas prácticamente tapadas desde el cuello hasta los tobillos, los niños muy bien portaditos, muy educados, muy religiosos ellos. Y más que en el caso de Fanny era la consentida del tío, pues el del párroco. Claro que el tío le enseñaba absolutamente todo lo que tenía que ver con la religión y con estos asuntos de, pues, ¿qué podemos decir? Con estos asuntos, no era Fanny, la foto que puso Omar, no me pongas esa, Omarcito. Fíjense ustedes que... se me fue el avión. Fíjense ustedes que en el caso de Fanny, pues toda su infancia y toda su parte de su niñez la pasó allá en Huentamo de Michoacán. Bueno, pues resulta que esta muchacha, hay varias versiones de la fecha de su nacimiento. De hecho, mucha, mucha, mucha gente tiene como fecha de nacimiento de Fanny Cano el 28 de febrero de 1944. Pero hay quienes dicen y aseguran que en realidad no, que ella nació en 1945. Pero hay otras versiones que aseguran que nació en 1948. Esas tres fechas están como... pues posibles fechas de nacimiento de Fanny Cano. ¿Y por qué no hay una fecha exacta? Recordemos que, digo, Fanny Cano, si estuviera viva al día de hoy, estaría cumpliendo casi 80 años, 79 para ser exactos, tomando en cuenta el año 1944 como su fecha de nacimiento. Y hace 80 años, pues no existía esta cultura de guarda los papeles, de tenlos en un lugar seguro, en donde hoy por hoy la mayoría de las familias y en la mayoría de las casas se tenían papeles o se tienen papeles resguardados incluso en cajas fuertes. Pero antes no, la gente pues los tenía nada más en una mica por ahí guardados y se fueron perdiendo poco a poquito. Entonces es muy difícil encontrar una fecha de nacimiento real de Doña Fanny Cano. La que sí tiene una fecha real es el acta de defunción, que ahorita les voy a platicar qué es lo que aparece ahí. Pero bueno, resulta que el papá de Doña Fanny, don Francisco Cano Romero, era un hombre muy trabajador, mucho, mucho, y tenía que serlo, con 6 hijos que mantener y una esposa. Vaya que el señor trabajaba muchísimo. Él estaba casado con una señora llamada Aurelia Damián Espinosa, y este matrimonio fueron quienes trajeron a la vida a sus 6 chamacos, a sus 6 hijos, que era Francisco Junior, era Fanny, que era la segunda, por cierto, era Julio César, Sergio Ángel, Blanca y Elvira Rosa. Fueron los 6 hijos de este matrimonio. Bueno, miren, ahí Fanny estuvo desde prácticamente que nació hasta los 10 años. Cuando ella cumple 10 años, fíjense que sus papás deciden pues que necesitaban una mejor calidad de vida, que el lugar no les daba como lo necesario para poder vivir como ellos querían. Y entonces deciden que se tenían que mudar hacia el Distrito Federal de pues de aquel tiempo, ¿no? Hoy Ciudad de México. Resulta que Fanny, viviendo allá en Michoacán, la mayoría de la gente la ubicaba como la muñequita preciosa, porque era una niña rubia, porque era una niña de ojito verde, muy finita de sus rasgos y pues bastante, bastante bonita. Entonces todo el mundo la quería. Además, era una niña muy dócil, muy tierna. Era de estas niñas que se dan a querer muchísimo, y así la gente pues la ubicaba y la conocía. Caso contrario con sus hermanos, que eran más latosos,
varones, que eran pues como que más rebeldones, pero Fanny era como punto y aparte, ¿no? Pero aparte, Fanny era como una niña que sabía que tenía algo especial. Ella ni siquiera entendía qué pasaba, pero su comportamiento era de una niña muy, muy, muy especial. Bueno, pues mientras ellos vivieron ahí, antes de mudarse al Distrito Federal, pues conocieron y anduvieron por las calles sin pavimentar, no había luz eléctrica, es decir, le tocó todavía la parte de la carencia en donde pues no había servicios. La mayoría de los pueblitos carecían de drenaje, de luz de eléctrica, de esta agua potable, todo eso, y le tocó acarrear el agua del pozo para su casa, le tocó andar caminando pues en las calles de terracería, todas esas cosas que muchos de nosotros vivimos en los lugares en donde actualmente radicamos. Bueno, nos tocó también padecerlo, ¿no? Y Fanny Cano, pues también fue el caso. Hasta que finalmente, ya les digo, los papás decidieron que sus hijos tenían que ir a la escuela, tenían que prepararse y tenían que vivir en un lugar mejor. Y es cuando deciden mudarse al Distrito Federal. Ellos llegan a vivir en la colonia Nueva Santa María. Ya ven ustedes que está la colonia Santa María la Ribera. En esos años era una de las colonias con mayor plusvalía en la Ciudad de México. Era una colonia en donde vivía la gente rica, la colonia Santa María la Ribera. De hecho, ahí vivió durante pues prácticamente su infancia Thalía. Y bueno, era una colonia además de muchos escritores, mucha gente de la cultura y de lo intelectual vivieron en esta colonia cuando tenía pues un nivel económico bastante alto. Posteriormente se hace la Nueva Santa María, ¿no? Se va ampliando esta colonia y ahí es donde llegan a vivir toda la familia. Bueno, obviamente quien lo resintió más, porque tenía solamente 10 años Fanny cuando salieron, fue su tío Tomás, el párroco, porque decía: cuídenme a esta muñequita, la ciudad es muy peligrosa, hay mucha gente muy mala, no me gustaría enterarme que luego pues mi niña ande por ahí en las calles exhibiéndose, no quiero que eso suceda, decía el tío Tomás. Le dio la bendición y se fueron. ¿Quién iba a decir que al pasar el tiempo, pues un día que don Tomás fue al cine casi se nos infarta porque vio a su sobrina favorita, a Fanny, convertida en otra mujer, despampanante, enseñando curvas? No. El tío, imagínense qué tan fuerte fue el impacto, que viajó desde Michoacán al Distrito Federal solamente para ponerle una regañiza a su sobrina porque no había hecho caso a todos los consejos. Pero bueno, eso ya fue después, ¿no? Pues ahora, ya viviendo en el Distrito Federal, resulta que Fanny entra a la escuela y se convierte en una muchacha muy estudiosa, mucho, mucho, muy estudiosa. Le encantaban los deportes, Fanny jugaba voleibol con todas sus amigas, escuchaba música. Incluso, fíjense que era tan buena niña que ella se encargaba de ayudarle a su mamá a cuidar a sus hermanitos. Fanny se convierte prácticamente en la mamá sustituta de sus hermanos. Y cuando la señora madre de Fanny Cano fallece, pierde la vida, Fanny se queda a cargo de sus hermanos. Y esto era pues porque ya traía, ¿no?, la carrera de cuidarlos, y ya sus hermanos la veían prácticamente como a su mamá. Bueno, pues resulta que va pasando el tiempo y miren, en la adolescencia, cuando Fanny entra a la adolescencia, era pues como que era vista por otros muchachos que también iban a la escuela, y esto le causaba incomodidad, no la hacía sentir bien, porque decía: ¿por qué me ven así? ¿Ahora qué tengo? ¿No? O sea, porque pues ayer estaba todo bien y de la noche a la mañana, pues estos chamacos se me están quedando viendo medio raro. Y fíjense que ella se convierte en una mujer reservada, introvertida, callada. Era muy bonita, muy, muy, muy bonita, pero cada que un muchacho se le acercaba o cada que un muchacho se le quedaba viendo, obviamente admirando su belleza, Fanny se incomodaba tanto que se empezó como que a hacer a un ladito, y empieza Fanny a hacerse en el rinconcito donde nadie la viera, donde estuviera así solita y que nadie la molestara, porque lejos de sentirse halagada, se sentía incómoda porque ella no sabía por qué la estaban viendo. De repente, fíjense que ahí en la preparatoria, de hecho, ella estudió en la preparatoria número 2 de la UNAM, resulta que un buen día
sus profesores le dicen, oye, eres muy bonita, ¿no? María Francisca era como el nombre, como era conocida hasta aquel momento. Entonces le dicen, oye, María Francisca, eres muy bonita. Vamos a hacer un certamen de belleza aquí en la preparatoria que va a ser la reina de la prepa. Es este certamen. Y fíjate que queremos que pues tú participes. Y Fanny dijo que no, ¿no? Dijo, ay, no, pues es que a mí no me llama la atención eso. Yo, pues la verdad es que no me siento ni bonita. Pero los maestros le dijeron que por favor participara. Bueno, entra a participar a este certamen fanicano y resulta que prácticamente con los ojos cerrados el jurado votó por ella, porque pues era la que tenía un físico más agraciado en comparación a todos sus compañeros. Para ese momento, Fanny no soñaba en ser actriz. Por su mente no pasaba el ser famosa, el voy a salir en cine, quiero hacer telenovelas. No, para nada. Y estaba pues ahí como que, pues más bien en el rollo del estudio, que eso sí era lo que le gustaba mucho. Fíjense que incluso cuando ella estaba en la preparatoria, Fanny Cano lidió una batalla bastante fuerte contra el sobrepeso, porque, y creo que es algo como muy común, ¿no? En la adolescencia ya luego como que uno va agarrando forma, bueno, algunos, yo no, pero algunos iban agarrando ya forma conforme van creciendo. Fanny era como de este tipo de muchachas, ¿cómo le podemos decir? Miren, era como gordibuena, ¿no? Fanny Cano, porque no era una muchacha obesa, pero tampoco era una varita de nardo. Y en esos años, así era el estilo de una mujer. Ese era el éxito de una mujer, tener sus curvas, estar bien proporcionada y no ser así esquelética, ¿no? Entonces, eso era lo que llamaba muchísimo la atención, pero ella se sentía gordita. Entonces, decía, ay, no, ¿cómo voy a participar en esos certámenes si yo ni siquiera me veo bien, si yo estoy gorda? Y batalló mucho con ese tema. Pero finalmente, fíjense que ganó ese certamen. Bueno, termina la preparatoria e inmediatamente ellos teniendo pase directo a la UNAM. No sé si todavía los estudiantes de preparatoria al día de hoy tengan pase directo a la Universidad Nacional Autónoma de México o ya no, pero en esos años a Fanny sí le tocó. Entonces le toca decidir qué es lo que quiere estudiar y ella decide estudiar psicología. Le encantaba el tema, ¿no? Le encantaba la materia y fue aceptada. Comienza su preparación ahí en la universidad, ya siendo una señorita, pues por lo menos cuántos años tendría ya en la universidad, pues arriba de 18, ¿no? Por ahí más o menos, ya estando en la universidad. Resulta que Fanny comienza a ser nuevamente pues asediada por los muchachos, porque pues sí, todo el mundo decía, está ojiverde, está chulísima, pero pues hasta ahí ella no los pelaba. Y entonces ella lo que hacía todos los días como una rutina era irse a la cafetería de ahí de la Facultad de Filosofía y Letras, que es en donde se imparte psicología, y resulta que entraba a la cafetería, se tomaba su cafecito, su pancito y se iba a las clases. Era como una rutina que ella tenía siendo estudiante. De repente un día ve que en esa cafetería entran dos muchachos, ¿no? Pues como la mayoría de los que entraban ahí en ese lugar. Uno de ellos era nada más ni nada menos que Luis Rodríguez Palillo. Y ustedes dirán, ¿y ese señor quién es o quién era? Bueno, resulta que Luis Rodríguez Palillo era un estudiante, igual que Fanny, pero fíjense que este estudiante era el animador oficial del equipo de los Pumas de la universidad. Él era el que hacía las porras, él era el que organizaba todo el escándalo para el apoyo del equipo, que además de todo, mire, no sé si sea él, pero resulta que este muchacho es el que idea la porra del cachún cachún rarra. Fíjense, fue él. Ahora sí que él es el autor de esta porra. Pero resulta que no iba solo. Ah, miren, es él. Gracias, Omarcito, gracias. Él es Luis Rodríguez Palillo. Bueno, él entra justamente a la cafetería mientras Fanny estaba ahí sentadita. Pero no iba solo. Resulta que iba con uno de sus amigos y este amigo era Jaime Valdés. ¿Quién era Jaime Valdés? Bueno, Jaime Valdés era un periodista de espectáculos muy conocido, muy afamado y que además tenía muchísimos contactos dentro del medio, ¿no? Y entonces, pues los dos empiezan a codearse, ¿no? Así de, ya viste que está ahí esta muchacha bien guapa. Y entonces empiezan a platicar entre los dos muchachos, pues haciendo referencia a Fanny, que era una mujer bastante atractiva, bastante bonita. Y aparte, Fanny pestañaba, que bueno, era un sueño esa
esa mujer, ¿no? Y entonces fíjense que se quedan con la boca abierta por la belleza de ella y le dice uno al otro, ¿no? Tanto Jaime le dice al otro muchacho, a Luis Rodríguez, oye, ¿y si le decimos que participe en los concursos de belleza de aquí de la universidad? Pues quién sabe, se ve media payasita, se ve media sangroncilla, quién sabe si nos vaya a querer contestar el saludo. Pues vamos a acercarnos, en una de esas, pues quién quita y sí. Fíjense que la invitan a participar en el certamen de la reina de los estudiantes. Y al principio Fanny, pues que no sabía quiénes eran ellos, que no los conocía, se le hizo muy extraño todo, pues ella rechazó. Dijo, no, no, muchas gracias. Yo estoy aquí estudiando, pero no me interesa algo más. Y ellos le insistieron mucho. Ándale, mira que eso, que vas a ver que te va a ir muy bien. Eres la más bonita de toda la universidad y todo. Pues a final de cuentas, Fanny dijo, órale, sí acepto y pues miren, acepto nada más porque ya me estuvieron insistiendo mucho, pero la verdad ni creo que vaya yo a ganar y tampoco me hace falta el premio. Bueno, tú participa, le dijeron a ella, ya después vemos. Oigan, se hace este certamen de la reina de los estudiantes. Nuevamente, el jurado casi con los ojos cerrados votaron en favor unánime, ¿no? Votación unánime por Fanny Cano, porque era una muchacha muy bonita, aparte muy, muy, muy distinguida. Ganó el certamen. Fíjense que después de este certamen se hizo la princesa de la porra de la UNAM, ¿no? Entonces, ya después de haber participado dentro de estos certámenes, a Fanny como que le cayó el 20 y como que dijo, ¡ay! Pues qué raro. O sea, mientras yo me siento gorda, me siento fea, pues me siento así como cualquier muchacha, ¿por qué gano todos esos certámenes? Algo debo de tener, dijo ella, ¿no? Pues algo debo de tener que le gusta a los demás. Y entonces le empieza a hacer ruido en su cabeza. Si yo pudiera aprovechar eso, que pues yo no sé qué es, pero que seguramente tengo, a lo mejor podría trabajar de algo que no fuera la psicología. A ella le encantaba la psicología, pero decía, pues no sé, a lo mejor hasta en una de esas, pues empiezo a trabajar en las carpas o en algún espectáculo, decía ella, pues como bailarina, como algo, ¿no? Decía Fanny, pues yo quiero trabajar y sí, o sea, pues si me va a facilitar la vida, yo quiero estar ahí. Ya le empezaba como a hacer cosquillita, aunque pues todavía no, ni tenía la menor idea de cómo o para qué hacerlo. Bueno, pues resulta que, fíjense que tanto Jaime como Luis, los dos muchachos, le dicen, oye, María Francisca, pero mira, si tú de verdad quieres seguir en este camino del modelaje, de los certámenes, ¿quién quita? Y al ratito hasta en la televisión, en el cine sales, y a ella se le hacía como imposible. Le decían, pero con ese nombre, no es que sea un nombre feo, no, pero para artísticamente, para un rollo artístico, no te va a funcionar, no es vendible, hay que cambiarlo. Y ella decide llamarse Fanny. Ese fue el nombre que ella se puso, y el Cano, pues sí, sí era el apellido de su papá, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que en ese momento, cuando Fanny decide cambiar su nombre, bueno, María Francisca decide cambiar su nombre al de Fanny, este muchacho Jaime Valdés, el periodista, le dijo, en este momento ha nacido una estrella. Tú vas a saber si sí o si no. Gracias a que había participado a esa edad, a los 18 años, Fanny Cano, en tres certámenes de belleza y los había ganado, ya no solamente Jaime como periodista la conocía, ya muchos otros periódicos comenzaron a buscarla, comenzaron a hablarle y a decirle, oye, regálanos una sesión de fotos para publicarla, ¿no? En nuestros diarios, mira que te ves muy bonita. Y Fanny decía, órale. Entonces ya era muy común que los señores abrieran las páginas de los periódicos y encontraran imágenes de Fanny Cano. Y eso comienza a darle cierta popularidad, porque por lo menos los señores ya la ubicaban, ya decían, no, pues la rubia, la del periódico, la de la página 4, ¿no? Decían ellos. Bueno, pues resulta que de repente, gracias a todas esas fotografías que comenzaron a circular en los periódicos, le hablan y la invitan a participar en una obra de teatro que se llamó Baby Doll en el año de 1961. Miren, Fanny acepta porque tanto José Luis como Jaime le insistieron, esta oportunidad tienes que hacerlo, te va a ir muy bien. Y ella pues empieza a decir, pues igual, probablemente tienen razón. Acepta hacer esta obra de teatro y conquista al público.
sin ser actriz, porque aparte de todo, pues ella ni siquiera había estudiado actuación, ni mucho menos, pero a la gente le gustó mucho. Pero le gustaba más su forma de ser y lo que proyectaba visualmente que la manera o el trabajo, ¿no? Era lo que había llamado la atención, su físico, su buen físico que tenía. Bueno, termina de hacer esta obra de teatro que se llamó Baby Doll, y fíjense que inmediatamente le llega la invitación para participar en una película. Esta película que se llamó El cielo y la tierra. Pero en esta película, que por cierto la protagonizaron Libertad Lamarque y doña Angélica María, Fanny sabía perfectamente que iba a ser un reto muy grande, y ella dijo, no, ahora sí no. No, 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 todavía teatro pues es como más chiquito, como más local, pero estar en el cine y con estrellas de ese nivel, yo no me voy a arriesgar, pues yo ni siquiera soy actriz. Y nuevamente, Luis y Jaime, Fanny, tienes que hacerlo, date la oportunidad, mira, nosotros no ganamos nada, le decían ellos, ¿no? Pero tú sí, te vas a hacer famosa, vas a ganar mucho dinero, y además, eso te va a ayudar para tu timidez, porque mira, pues si eres muy tímida, eres muy retraída. Hasta César Costa sale también por ahí, miren, en esta película del cielo y la tierra. Bueno, pues resulta que a tanto y tanto, ahí dice Fanny, está bien, ya me convencieron, chamacos, sí lo voy a hacer. Ya para aquel momento, bueno, cuando la película se estrena, Fanny ya tenía 19 años. Bueno, ella fue al estreno de la película. Imagínense de ser una muchacha estudiante, ahora pues ya estaba para entrar a ver el estreno de una película en donde ella participaba. Pues estaba muy emocionada porque dijo, quiero verme, ¿no?, en el cine y a ver qué tal en la gran pantalla. Cuando llegan sus participaciones de ella en el cine, dijo, trágame tierra, no puede ser, me veo fea, me veo gorda, ¿a quién se le ocurrió pintarme el cabello de negro? Además de todo, es evidente, pues, que no sé actuar, yo no sé actuar, qué feo, no, 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 no. Eso de verdad que sí, me causa mucho problema, dijo Fanny Cano, y desde ese momento se prometió no volver a actuar. Y entonces habla con sus amigos, que ya para ese momento tanto Luis como Jaime ya eran sus grandes amigos, y les dice, muchachos, pues sí, les agradezco mucho, ¿no?, que me hayan insistido, pero fue un error muy grande, no me gustó verme en la película, me veo fatal, me veo gorda, me veo así, 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 y voy a dejar, además no sé actuar, voy a dejar de hacer ese trabajo y me voy a concentrar en mis estudios universitarios. Y Jaime la agarra del brazo y le dice, a ver, qué fácil, ¿no? Pues como no sé actuar, mejor dejo de hacerlo. Pues no, señorita, yo le voy a buscar una escuela de actuación para que aprenda a actuar. Si después de eso no le gusta, pues adelante. Pero nada de que, ay, es que como no sé actuar, mejor me retiro. Pues mejor aprenda, ¿no? ¿Y qué creen que hizo su amigo Jaime? Fue que tenía muchos contactos. Fue y habla con el maestro Sekizano, con este japonés que tenía su escuela, ¿no?, de actuación. Y entonces le habla sobre Fanny Cano. Y ya le comienza a explicar, es una muchacha muy guapa, ya hizo una película, le fue fatal porque no es actriz. Y comienza a estudiar con Sekizano. Sekizano, cuando la ve, dijo, ah, caramba, esta muchacha tiene algo, pero además de tener algo, tiene esa sensibilidad que necesitan los actores y las actrices para poder desarrollar un personaje, dijo. La preparó, bueno, preparó a toda su generación, pero en especial puso mucho cuidado en Fanny porque sabía, primero venía recomendada de un amigo de él que era Jaime, y por otro lado sabía perfectamente el maestro Sekizano que Fanny tenía una gran posibilidad de hacer algo especial. De repente un día le hablan al maestro Sekizano para decirle si tiene alguna alumna que sea destacada porque van a filmar una película nada más ni nada menos que con don Mario Moreno Cantinflas, y necesitaban a una muchacha para que saliera de pareja de él. Y entonces Sekizano ni siquiera lo pensó, dijo, tengo a la muchacha perfecta, tiene las características que me están pidiendo ustedes y se las voy a mandar. Manda a Fanny Cano para que haga las pruebas con Cantinflas. Y fíjense que se queda. Hace una película que se llama Entrega Inmediata.
salen los dos en esta película. Imagínense ustedes lo que fue para Fanny Cano haber salido con un Mario Moreno Cantinflas. Claro, todo mundo que conocemos a Cantinflas y que sabemos de sus películas, pues obviamente vimos el trabajo de Fanny Cano. Nosotros ya nos tocó verlo en repetición, pero en aquellos años a la generación de aquel entonces, pues vieron a una Fanny Cano jovencita, muy bonita, y además de todo que proyectaba algo muy, muy, muy bonito, brillaba en el cine Fanny Cano. Bueno, miren, poco a poquito los directores se dieron cuenta que Fanny, además de tener ese carisma tremendo, también tenía un cuerpo muy bonito. Fanny Cano tenía, pues había hecho dietas durante toda su vida prácticamente, ¿no? Porque pues ella había padecido con el sobrepeso. No le gustaba tener el peso que prácticamente tuvo toda su vida y siempre se mantuvo en dietas, que muchas de ellas obviamente no eran dadas por un nutriólogo, eran dietas que ella se inventaba, que si los ayunos, que dicen que los ayunos ayudan mucho, pero cuando son vigilados, supervisados y con estudios previos de que la gente los puede aguantar, pero cuando no, que pues mejor ni hay que meterse ahí. Pero Fanny sí los hacía, hacía los ayunos, dejaba de comer mucho, tomaba agua caliente, bueno, hacía muchas cosas para ella poder bajar de peso. Y lo logró. El problema era que estas dietas tan severas que tenía o que hacía le provocaban debilitamiento, porque obviamente su cuerpo no estaba bien nutrido, bien alimentado. Era constante ver a Fanny Cano desmayarse, literalmente desmayarse de hambre. Imagínense nada más lo que son las cosas. Bueno, los productores se dan cuenta que Fanny tenía un carisma, tenía una belleza, que tenía un cuerpo muy bonito, que además tenía una melena rubia natural y que además sus ojitos verdes, pues la hacía lucir bastante, bastante atractiva. Y poco a poquito, estos productores comienzan a destaparla cada vez más. Pues ya no se vestía hasta el cuello como le habían enseñado sus papás. Ahora poco a poquito, pues ya le empezaban a bajar el escote, poco a poquito le empezaban a subir la falda, hasta que poco a poquito, pues Fanny se convierte en una figura sensual y erótica del cine de aquellos años. Muy, muy, muy guapa, ¿no? Y entonces fue la época en la que su tío Tomás viajó y le dijo: óyeme, chamaca, ¿qué estás poniendo en mal a la familia? ¿Cómo se te ocurre? No, bueno, le puso una regañiza que por inmoral, es que mira nada más cómo andas de despechugona, ya sabes, ¿no? Pues todas las regañizas que le pone la familia cuando hacen este tipo de cosas. Bueno, Fanny sabía perfectamente que esos papeles a su público le gustaban, que al público masculino le encantaba verla pues con esos atuendos. Pero ella no se sentía cómoda, no se sentía contenta. ¿Por qué? Pues porque ella decía: a ver, si ya me preparé como actriz, estuve con el maestro Sequizano, ensaye y ensaye y apréndele, para terminar únicamente quitándome la ropa en las películas, la verdad es que eso no me gusta. Cosa rara, ¿eh? Porque Fanny era vanidosa a más no poder, como cualquier mujer, pero ella exageraba. Fanny Cano hacía lo que fuera por verse bien, por verse bonita, por verse presentable. Pero al momento ya de que le ponían una cámara enfrente, decían: no me tomen, no esto, no, no. Pero Fanny era natural, lo de ella era simplemente natural, ¿no? Bueno, pues resulta que todos los sacrificios que ella había hecho para verse bien, pues ya lo había notado el público, los directores, los productores, y ahora solamente la querían ver así, justamente como está en la foto. Así la querían ver todos. Fanny se convierte en una de las mujeres más bellas del cine. Claro, la competencia en aquellos años era enorme. Había muchas actrices muy, muy, muy guapas, muy bonitas, y todas ellas competían. Y la que enseñaba más, obviamente, vendía más. Fanny comienza a ser una de las mujeres más asediadas en el cine. Y cuando llega el año 1965, la carrera de Fanny Cano despuntó y se fue al cielo. ¿Por qué? Para aquel momento Fanny tenía 20, iba a cumplir 21 años más o menos, por ahí de 1965. Y fíjense que la contratan para hacer una película que le cambió la vida, literalmente. Fue la de Escuela para Solteros. ¿Y por qué le cambió la vida? Miren, dentro del elenco que participó en esta película estaba gente como Doña Lucha Moreno,
Por ejemplo, estaba doña Flor Silvestre, estaba don Óscar Ortiz de Pinedo, estaba doña Sarita García, estaba don José Alfredo Jiménez, estaba don Javier Solís, estaba don Luis Aguilar, don Antonio Aguilar. O sea, ¿se pueden imaginar ese elenco en una sola película? No, hombre, la película se convirtió en éxito total y obviamente quienes participaron en esa película como actores de reparto también se convirtieron en un éxito, y ese fue el caso de Fanny Cano. En esta película fue la que le cambió totalmente la vida. Bueno, cuando sale esta película y Fanny despunta siendo el gran éxito, Televisa pues vio, ¿no? Dijo, esta muchacha está guapetona, tráigansela para acá, vamos a negociar con ella. Y entonces la llaman, y la primer telenovela que Fanny Cano hizo para Televisa fue La de la Mentira. Fanny protagoniza esta historia que la gente ya la ubicaba por el cine, y ahora en la televisión pues le fue increíblemente bien. Que de hecho, fíjense que esta telenovela de la mentira la hizo con don Enrique Lizalde, el de la voz esotototota, y pues guapo, muy alto, muy 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 guapo. Pero también sale Julisa en esta telenovela de la mentira. Resulta que cuando hacen esta telenovela, fíjense que Fanny Cano tuvo mucha química con Julisa. Se hicieron grandes, grandes, grandes amigos. De hecho, amigas, perdón. De hecho, después de haber hecho La Mentira, ellas siguieron trabajando juntas, hicieron más proyectos juntos, ellas dos. Posteriormente se hacen socias. Recordemos que Julisa pues siempre le gustó el asunto de las obras de teatro, comprar los derechos de Broadway, hacer la traducción, porque la traducción la hace Julisa también, y montar las obras de teatro. Pero para eso se requería inversión, se necesitaba dinero, y Fanny lo tenía. Ya había trabajado mucho. Entonces, siendo grandes amigas, Julisa y Fanny Cano ponen una casa productora. Y en esta casa productora, pues, obviamente comenzaron posteriormente a poner diferentes obras de teatro. Bueno, obviamente, para Fanny Cano, esto incrementó por mucho su popularidad. Porque ahora ya no nada más la ubicaban como actriz, ahora la ubicaban como productora y la ubicaban además como empresaria. Además de convertirse en esos años en la mujer más bella de México, así es como se le llamaba en plena década de los años 60. Que por cierto, en esos años Fanny Cano hizo películas de la época del rock, ¿no? Con don César Costa, llegó a trabajar con don Alberto Vázquez. Con estos rockeros llegó a trabajar también y le fue increíble a doña Fanny Cano. Bueno, pues resulta que llega el año de 1968. Y en 1968, esta señora Dulce, ¿no? Vargas Dulce, se me fue el nombre, fíjense. Resulta que es esta mujer presenta un proyecto a Televisa para hacer la telenovela de Rubí. Esta muchacha, que miren, bellísima, bellísima, guapa, muy, muy, Yolanda Vargas Dulce, gracias Dani. Fíjense que presenta este proyecto de una muchacha provinciana, de una muchacha muy bella, pero muy ambiciosa, muy, muy, muy ambiciosa. Y entonces, que tenía el sueño de convertirse en una mujer rica, en una mujer pues de poder, y resulta que no le importa pasar por encima de su familia, de sus amigos, para conseguir sus objetivos. Y Televisa piensa inmediatamente en Fanny Cano, tiene todas las características. De hecho, se comenta que doña Yolanda Vargas Dulce es quien pide que sea ella, Fanny Cano, quien hiciera este personaje. Bueno, tenía todas las características, menos una. Resulta que el personaje de Ruby era una mujer fría, calculadora, ambiciosa. Pues ya ubicamos más o menos el personaje, ¿no? Pero en la vida real, doña Fanny Cano era todo lo contrario. Era una mujer tierna, era una mujer dulce, era una mujer que le encantaba ayudar, además de todo. ¿Saben? Por ejemplo, cuando estuvo haciendo la telenovela, ella iba al departamento de maquillaje de Televisa y platicaba con las chicas, con las maquillistas. Y pues ellas comenzaban a contarle su historia. No, pues es que me dejó mi marido y tengo tres hijos y yo los mantengo sola y todo. Pero no para que les diera dinero, para que causaran lástima. Era una plática que tenían, ¿no? Estas chicas.
¿Y qué creen? Doña Fanny sacaba la cartera y siempre les dejaba su dinerito a las muchachas de maquillaje. Una mujer que además siempre se preocupaba y cuando podía ayudar, ayudaba sin que nadie se lo pidiera. En ese sentido era muy distinto en la vida real, ¿no? Lo que era Rubí con su vida diaria que ella llevaba. Incluso fíjense que cuando ella actuaba y tenía escenas con doña Irma Lozano, que doña Irma Lozano pues era la paralítica, bueno, la coja, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes allí en la telenovela? Resulta que doña Fanny Cano le gritoneaba, la humillaba, la insultaba y pues doña Irma Lozano llore y llore. Terminando la escena, oigan, dicen que doña Fanny Cano se ponía a llorar con ella, con doña Irma Lozano, y le decía, perdóname, por favor, yo no te quise decir todo eso, no te quise gritar, pero es que pues ahí venía en el guión, ¿y yo qué hago? No, 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 cálmate, tranquila, pues esto es trabajo. Pero era porque se sentía muy mal de haberle hablado o haberle contestado de esa manera a sus compañeros. No le gustaba, era una mujer bastante, bastante tranquila en ese sentido, doña Fanny Cano. Bueno, pues ella ya después, imagínense haber hecho Rubí en aquellos años, 1968, la catapultó a la fama y al éxito. Doña Fanny Cano se convirtió en una de las mujeres con más trabajo. De hecho, ella tuvo en muchas ocasiones que negarse a trabajar. ¿Por qué? Porque ya tenía muchísimo, muchísimo trabajo. Era como la actriz de moda, ¿no? Hizo por ahí Juventud sin Ley, hizo Despedida de Solteras, hizo Zona Roja con el Indio Fernández y con la Tesorito. Fíjense nada más, por ahí salió también Doña Tesorito. Bueno, obviamente, pues esto le daba más nombre a Fanny Cano, pero dentro de todo, ella seguía siendo tímida, seguía siendo retraída. Eran como dos personas totalmente diferentes, ¿no? La extrovertida ante las cámaras, pero en su vida personal era muy, muy, muy tranquilita. Bueno, pues Televisa la vuelve a contratar nuevamente por indicaciones de doña Yolanda Vargas Dulce, para que protagonizara otra de sus historias. Y esa historia fue Yesenia. Y también en esta historia le fue bastante, bastante bien. Yesenia la hizo por ahí de 1970. Después de esto hizo otra telenovela, fíjense, que se llamó Muñeca, que esa ya la hizo años más tarde, por ahí 3 años, 4 años más tarde, hizo esta telenovela. Bueno, obviamente ella ya estaba consagrada como actriz, ¿no? Ya la gente la ubicaba. Si no la ubicaban por el cine, la ubicaban como empresaria, sino como productora y sino como actriz de telenovelas. Pero ya doña Fanny Cano tenía la fama del mundo. Bueno, pues todo el mundo se preguntaba, esta mujer tan sexy, esta mujer que es una bomba sensual, ¿por qué está sola? ¿Por qué no tiene una pareja? ¿Por qué es tan tímida? ¿Por qué es tan reservada? Tiene una vida muy enigmática y tiene una vida bastante, bastante misteriosa. A doña Fanny Cano sí se le conocían varios amigos con los que ella salía a cenar, que salían a divertirse, pero una pareja como tal no se le conocía, ni un nombre, y pues mucho menos se llegaba a pensar en aquellos años de una mujer, y no porque estuviera mal, no porque fuera malo, sino porque estaba mal visto, pero mucha gente llegaba a hacer este tipo de comentarios, ¿no? Y gente del medio, pues casi no estaban cercanos a ella, a excepción de Julisa. Bueno, la realidad es que a Fanny le daba mucho, mucho, mucho miedo que la lastimaran. Era tan sensible, que le daba mucho miedo que en algún momento la cambiaran, la abandonaran y que ella sufriera. No le gustaba eso. Y fíjense que, aparte de todo, cuando de pronto tenía algún romance con algún muchacho, estos pensaban que iba a ser una bomba sexual, que iba a ser una mujer insaciable, que iba a ser una mujer pues que los iba a dejar flacos, ¿no? Ojerosos, cansados y sin ilusiones. Y resulta que en la realidad Fanny no lo era. Fanny era más tranquila, más hogareña, más dedicada a su casa y no como al rollo pues de la sensualidad.
Entonces, pues como que decían, es que no checa, porque pues en el cine y en la tele eres toda una mujer fatal y pues ya a la hora de la hora resulta que nada de eso. Eso claro que le traía muchísimas, muchísimas, muchísimos problemas. Se compró un departamento en Polanco, Fanny Cano, que es un departamento muy sencillo. No tenía lujos, como la mayoría de los departamentos de allá de Polanco. Era un lugar donde además ella vivía sola. Fíjense que si algo le gustaba a Fanny Cano era desarrollar su espiritualidad. Eso sí le gustaba. No las cosas banales, decía ella, ¿no? No las cosas pues de los lujos y eso. No le gustaba. Nunca fue fan de todas esas cosas. Más bien a ella le encantaba la lectura. Leía muchos libros, pero que tenían que ver con filosofías orientales. Eso sí le gustaba. Además, viviendo en este departamento de Polanco, ella se hizo vegetariana y comienza a practicar yoga. Fíjense, desde aquellos años, ¿no? Ya hacía yoga. Y con eso, pues ella ya podía ir sobrellevando la soledad que, pues, durante toda su vida había estado acostumbrada a vivirla. Bueno, pues resulta que todavía, fíjense, cuando llegan los finales de los años 70, prácticamente a principio de los años 80, pues ella seguía todavía trabajando, pero ya no con la misma intensidad que al principio. Ahora sus personajes eran mucho más espaciados. Ya no tenía tantos proyectos como fue al principio. De hecho, fíjense que la última película que hizo Fanny Cano la realizó en 1980 y se llamó La Leyenda de Rodrigo. Bueno, después de hacer esta película, La Leyenda de Rodrigo, que fue en 1980, fíjense que Fanny Cano conoce a un hombre. Conoce a un hombre que además le llevaba algunos años, no era de la misma edad, era un señor más grande, que de hecho este hombre trabajaba para el gobierno, era Sergio Luis Cano, y este hombre era el director del Fondo para el Fomento Industrial en el gobierno de José López Portillo. A esto se dedicaba este señor. Bueno, pues resulta que ellos se conocen y fíjense que la atracción fue de inmediato. Rápidamente Fanny se sintió muy atraída por él, a pesar de que era un hombre mayor, y él por ella, pues ella muy, muy, muy guapa. Pero había un detallito, un pequeño detalle, ¿no? Pues con el que no contaba Fanny. El asunto es que este señor era casado. Y entonces, cuando Fanny se entera que el señor era casado, Fanny comienza a darle largas, ¿no? O sea, pues sí. Ok, si tú quieres que estemos juntos, puede ser, pero mientras tú estés casado, yo no puedo. A mí no se me da, decía Fanny Cano. Fíjense que durante 5 años, este señor Sergio la pretendió, la buscó, le regalaba cosas, pero Fanny simplemente decía no, hasta que no pues estés totalmente libre. Y así lo hizo. Fíjense que fue hasta el 6º año de ya tener una cercanía con Fanny, cuando Sergio le dice, ¿qué crees? Pues que ya lo logré, ya me firmaron el divorcio y ahora sí podemos dejar de ser solo amigos. Y si tú me aceptas, pues incluso te propongo que nos casemos. Y así sucedió. Fíjense que cuando Sergio Luis Cano, que además compartían el apellido, ¿no? Porque Fanny Cano ya lo llevaba y además ahora era Sergio Cano. Pues resulta que ahora sí se convierten en una pareja formal, en una pareja oficial y se casaron. Bueno, además los dos, tanto Sergio como Fanny, disfrutaban mucho de la espiritualidad. Los dos les daba por leer este tipo de literatura, hacían lo de la yoga, estaban como muy metidos en ese asunto y a lo mejor fue lo que más le llamó la atención a Fanny, ¿no? El asunto que compartían en ese sentido. Bueno. Por alguna extraña razón, aunque se querían mucho y aunque Fanny amaba a los niños, eran su debilidad los niños, los quería y era una muy buena tía porque ya tenía sobrinos, pues nunca tuvo hijos con Sergio, nunca fueron papás. ¿Por qué? Quién sabe, ¿no? Una cosa de salud, una cosa de decisión, lo que haya sido, pero nunca lograron convertirse en papás. Cuando Fanny se casa con este señor Sergio, Fanny ya tenía 36 años. Y en esa época,
convertirse en madre a los 36 años, bueno, ya era considerada, hoy vas a tener nietos en lugar de hijos. Hoy, por ejemplo, al día de hoy, Salma Hayek, 42 años, sí se convirtió en mamá. Hay gente que a los 50 años se convierten en mamás todavía, pero en esa época, pues no, no era el caso. Y entonces, aunque tenía todavía, pues no estaba tan grande, solo tenía 36 años, ya no se embarazó, simplemente se dedicó a su trabajo. Todavía en el 81, ya estando ya casada, la contrata Televisa para hacer la telenovela de Espejismo. Y fíjense que todavía hizo una participación en una película ya como algo muy pequeño que se llamó Una leyenda de amor. Y esto fue en el 82, pero ya fue prácticamente pues su retiro, ¿no? ¿Por qué? Porque su esposo Sergio, siendo parte de la política, tenía que viajar por todas partes del mundo, ¿no? Siempre tenían que estar en constante movimiento, y Fanny, que lo quería tanto y que además cada que viajaba con él, pues ampliaban sus conocimientos espirituales. Entonces dijo, no, pues ya para qué sigo actuando, mejor me voy con Sergio y pues ahora me dedico a eso. Finalmente pues ya era una mujer casada y que no necesitaba pues de estar trabajando. Todavía fíjense que don Ernesto Alonso la llamó para hacer una telenovela, pero ella lo rechazó. Ella dijo que no, ella ya estaba decidida a dejar la actuación y a convertirse ahora pues en una mujer de Dios, ¿no? En una mujer espiritual, más que de Dios, en una mujer espiritual, en una mujer. Además, fíjense que con su esposo Sergio estaban muy enfocados en ayudar, ¿no? En ayudar actividades pues que tuvieran que ver con niños, con mujeres, con ancianitos. Ellos siempre estuvieron pues como muy dispuestos a ayudar a quien lo necesitaba, y Fanny, que ya le gustaba hacerlo de toda la vida, pues para ella estaba feliz de la vida. Bueno, de repente, fíjese que de la nada, Fanny Cano comienza a vender sus pocas cosas que tenía, ¿no? Algunas joyas, propiedades, lo que ella consideraba que era material, que era vano, que eran cosas así como muy superficiales, se comienza a deshacer de ellos. Incluso a su familia, a sus familiares, les regaló muchas de esas cosas, y ella prácticamente se deshace de todo y se pone a viajar con su marido. Además, fíjense que a uno de sus hermanos siempre le dejaba un cheque en blanco, Fanny Cano, y le decía, hermano, si hay algún problema familiar, si resulta que pasa cualquier imprevisto, aquí tienes este cheque en blanco, tú le pones la cantidad y ya ustedes se arreglan, ¿no? En la cuestión de dinero, me avisas cuánto tomaron y no pasa absolutamente nada. Bueno, decía su hermano, está bien. Bueno, resulta que Fanny comienza a viajar con su esposo, con Sergio. Los dos estaban para arriba, para abajo, iban de España, México, a todos lados iban, ¿no? Y resulta que así llega a su cumpleaños número 39. Cuando Fanny cumple 39, siguen planeando viajes con su marido, pero Fanny ya estaba como cansada de tantos aviones, de tantos vuelos, de tanta ir y venir, como que decía, ay, ya déjenme respirar tantito. Bueno, pues resulta que llega el 7 de diciembre del año 1983. Y fíjense que en esa fecha ella estaba con su esposo en el aeropuerto de Barajas, allá en Madrid. Era una mañanita, y esa mañana ellos iban a viajar hacia Roma. Iban a partir allá porque en Roma se encontraba nada más ni nada menos que su hermana Elvia, la hermana de Fanny, y además estaba la hija de Elvia, su sobrina de nombre Erika. Ellas estaban esperando al matrimonio en Roma. Y de Roma iban a viajar hacia la India, en Nueva Delhi. Y ahí iban, el esposo de Fanny iba a trabajar en sus actividades políticas, y la hermana Elvia y Fanny, junto con la sobrina, iban a tomar cursos que tuvieran que ver pues con la meditación, el yoga, con todas estas cuestiones. Ese era el plan, ¿no?, que tenían. Entonces, ese día estaban ahí en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, que era noviembre. Entonces, pues estaba prácticamente a nada de llegar las vacaciones de diciembre, y ya había muchísima, muchísima gente en el aeropuerto, vuelos retrasados, que además había un banco de niebla en el aeropuerto que no dejaba ver absolutamente nada. Los aviones estaban guiando prácticamente por los radares y por la gente de control, ¿no?, de control aéreo, pero visiblemente ellos, los pilotos, no podían ver absolutamente nada.
Bueno, pues ellos, Fanny Cano y su esposo Sergio, iban a viajar a las 9:50 de la mañana. Iba a salir el avión de allá de Barajas, Madrid, para Roma. Iban a volar en el vuelo 350 de Iberia. Este vuelo, que era un Boeing 272, el que tomaron de hecho, fíjense que pues ya estaba listo para hacer el abordaje, no cancelaron vuelos en el aeropuerto y todavía se les vio en las cámaras, todavía se les vio a Fanny Cano junto con su esposo, que Fanny iba con un saquito color arena y con una faldita también color arena y sus lentes oscuros, ¿no? Pues como diva. Así iba Fanny Cano e iba tomada de la mano con su marido, con Sergio. Suben al avión, ¿no? A este avión de Iberia que los iba a llevar a Roma. Cuando ellos empiezan el abordaje, se sientan ya en sus lugares que les correspondían, pues se quedaban viendo, bueno, ¿y cómo va el piloto a ver esto? Pues si no se ve nada, está totalmente cubierto por la niebla. Entonces, pues dijeron, bueno, pues ellos sabrán, ¿no? No tiene ningún problema. Pero para esto, en otra pista iba a salir otro avión. Y este avión, fíjense que era un avión que de una aerolínea española. Este avión que iba a salir era de la compañía Aviaco. Y este avión iba también a salir casi casi al momento de que saliera el avión en donde viajaba Fanny y su marido. Este avión, el de Aviaco, llevaba pasajeros también. Estaba haciendo las maniobras para colocarse en la pista y poder hacer el despegue. Pero no veían absolutamente nada, nada, nada. Se estaban guiando solamente por los radares. Entonces le dan la orden de salida al avión de Iberia, donde viajaba Fanny con su marido Sergio. Le dicen que ya todo estaba bien, que todo estaba listo y podían despegar. Hacen el aviso de despegue y pues comienza a rodar el avión. El avión ya iba muy encarrerado, de hecho iba aproximadamente a 300 kilómetros por hora. Más o menos el avión despega por ahí de los 400, bueno, depende del avión, ¿no? Pero por ahí de los 400 ya despega el avión. Y resulta que iban cerca de los 300 kilómetros por hora cuando de repente el avión, el otro, el español, fíjense que se cruza a la pista 1, que era justamente por donde estaba pasando el avión de donde viajaba Fanny con su marido. Entonces, al no darse cuenta que el avión, el de Iberia, se iba acercando, el otro se queda parado, se queda pasmado a media pista y se da el impacto de una, imagínense, a 300 kilómetros por hora. Y aparte, le pegó de costado, en el costado están las alas, en las alas del avión va el combustible, se hizo una chispa e inmediatamente volaron los pedazos de los dos aviones, de los dos. No fue solamente donde viajaba Fanny, eran los dos aviones que los dos llevaban gente, llevaban pasajeros y volaron, bueno, horriblemente. Del avión del español no quedó absolutamente nada. Todos fallecieron en ese momento, todos los pasajeros. Y del avión en donde viajaba Fanny junto con su esposo, sí llegaron a haber sobrevivientes. De hecho, se cuentan 42 sobrevivientes de este accidente. Fíjense que la cantidad de gente que murió en el avión Iberia, que era donde viajaba Fanny, fueron 93 personas las fallecidas, entre ellas Fanny Cano y su marido. Se supo de inmediato, pues, de este accidente. La noticia corrió prácticamente, pues, por todo el mundo, pero cuando leen la lista de los pasajeros, de la gente que estaba confirmada, que estaban dentro del avión, venía el nombre de Fanny Cano y el nombre de su esposo Sergio Cano. Entonces, pues, esa noticia llega a México. Imagínense nada más, pues fue un trancazo muy fuerte, porque había muchos señores y también señoras, ¿no?, que admiraban muchísimo la carrera de Fanny Cano. Inmediatamente llega la noticia también a Roma, que allá estaba Elvia, su hermana, y su sobrina Erika, y pues imagínense el trabajo.
puerto para recogerlas y ahora resulta que nos están diciendo que ya están muertos. No puede ser eso. La hermana se derrumbó. Bueno, fue una noticia de verdad bastante, bastante fuerte. ¿Por qué? Porque además todavía mucha gente decía, a lo mejor no se subieron, a lo mejor no se arrepintieron a la mera hora, pero posteriormente encontraron los cuerpos de ellos, de los dos. Y fíjense ustedes que el cuerpo de los dos fueron trasladados a México, fueron repatriados. Resulta que el cuerpo de Fanny Cano al día de hoy reposa en el lote de actores de la ANDA del Panteón Jardín. En el caso del esposo, miren, no tengo ni la menor idea qué fue lo que pasó con él. Seguramente no quedó en ese panteón porque pues, es exclusivo para los actores, pero pues no sé en dónde dejaron los restos de su esposo. Ahora, según el acta de defunción, fíjense que Fanny tenía al momento de morir, según el acta de defunción, ella tenía 35 años. Pero si se toma el año de 1944 como fecha de nacimiento, debería tener 39. Ahí hay una confusión pues bastante grande, ¿no? Con respecto a los años que tenía al momento de su fallecimiento. Bueno, ahora, ¿por qué les platicaba yo que Fanny presintió su muerte? Porque resulta que justamente cuando ella estaba en México y viaja hacia Madrid para posteriormente irse a Roma, llama a su hermano Francisco y habla con él y le dice: Francisco, fíjate que estoy muy cansada, estoy muy agotada, no tengo ganas de ir a ese viaje, no, nada más porque pues a Sergio le dijeron que pues es por cosas de trabajo, tenemos que ir a la India, pero si pudiera quedarme en mi casa, no me subiría a ese avión. Por cierto, Sergio, aquí está el cheque que siempre te dejo, el cheque en blanco, para que saquen el dinero que sea necesario. Pero no sé, ¿sabes qué? Te voy a dejar dos, le dijo a su hermano Sergio. Lejos de dejarle uno, le deja dos cheques. Fanny ya se iba a retirar cuando regresa y le dice: mira, las propiedades que todavía tengo y que conservo son tales. Y le dice dónde están, pero además le entrega los documentos de esas propiedades. Pero además le dice, y las joyas que me ha regalado Sergio, las joyas con las que yo me quedé, que no vendí cuando aquella vez me deshice de todo, están en tal banco. Y mis cuentas bancarias son estas y hay tanto dinero. Y su hermano le dice: bueno, ¿y para qué me dices todo eso? No, pues te lo digo nada más por si ya no regreso nunca. ¿Cómo crees, Fanny? No digas eso, no, esas son tonterías, dijo el hermano Sergio. Bueno, pero te las dejo por cualquier cosa. Más vale que estemos prevenidos, ¿no? Ante cualquier situación. Y todavía el hermano se queda pensando, pues, ¿qué le pasaba, no? ¿Por qué hablaba de esa manera? Y le dijo: Fanny, si no estás segura de querer ir a ese viaje, mejor no vayas. Es mejor que te quedes, ¿no? Porque pues ya quedé con mi hermana Elvia, nos vamos a ver en Roma, mi marido tiene que ir a la India, pues no, yo tengo que ir. Bueno, pues está bien, dijo el hermano, pues si tienes que irte, pues adelante, le dijo Francisco a su hermano. Pues miren, a final de cuentas, ella seguramente sabía este trágico final que se le avecinaba. Cuando ella sube al avión, se le veía bastante, bastante extraña, y de hecho hay imágenes de cuando ella está en el aeropuerto de allá de Barajas, en Madrid, y va a abordar el avión, les digo, con sus grandes lentes que llevaba. ¿Por qué? Pues porque seguramente iba con ese ánimo de decir, pues sí quiero, pero no quiero. Y finalmente lo que ella había previsto con su hermano Francisco, todo se cumplió. Ella le dejó absolutamente resuelto todo el asunto del dinero, absolutamente todo. Sergio obviamente también murió con ella, ¿no? Ahí fue el trágico final de la familia Cano, tanto de Sergio como de Fanny. Fanny con tan solo 35, según el acta de defunción, 35, según la fecha de nacimiento, 39 años tenía al momento de fallecer. Solamente tuvo 20 años de carrera Fanny Cano, y en esos 20 años logró hacer 35 películas y 7 telenovelas. Una mujer que siempre va a ser recordada indiscutiblemente por su personaje de Rubí, pero más allá de todo, oigan, por esa sensibilidad que tenía, pues sí, la gente que estuvo muy cerca de ella decían que era una extraordinaria persona, muy preocupada por la gente que lo necesitaba. Desafortunadamente, pues
ya no está aquí para contarnos, ¿no? O para cuestionarle algunas cosas de su carrera, de su vida, de lo que hizo, del por qué no tuvo hijos. En fin, Fanny Cano pues murió siendo bastante, bastante joven, en un punto bastante interesante de su vida, y pues ya nada más quedaron los legados de sus telenovelas y de sus películas. Descanse en paz Fanny Cano, su esposo Sergio y toda la gente, ¿no?, que murió en ese accidente tan horrible en aquel momento, pues cosa tan fea, morir de esa manera, aunque haber muerto de manera instantánea yo creo que ha de haber sido también una bendición. Pero bueno, hasta ahí con la historia de hoy. Antes de irnos, Omarcito Benumea, regálame por favor los saluditos. Diego Romero dice, hola Filip, saluditos. Dice ayer, dice, oye, ¿ya hablaste del guapísimo Frank Moro? Dice, ha de ser muy interesante. Frank Moro, te lo prometo, la próxima semana. Vamos con Frank Moro, ¿no? Gracias, gracias, Dieguito. Dice también por aquí, Ruth H, ay Dios mío. Dice, es como el accidente de Kobe Bryant, el basquetbolista, dice, de aquí de Los Ángeles, California. Fíjate que sí, oigan, también a todos nos agarró en curva, ¿no? Cuando dijeron, es que Kobe Bryant, ¿cómo puede ser posible si, bueno, cosas tan, tan, tan terribles que ocurren? Sí, tiene razón. María Granado dice, hola, siempre escucho las grandes historias y me encanta cómo las platicas. Gracias por compartir y saluditos, María. Te mando un besito, muchísimas gracias a ti. Gracias a María Sánchez. Dice, ¿es verdad que la gente presiente su muerte? Eso no lo sé, pero fíjate que dicen que sí. Ay, a mí no me gustaría, ¿sabes? A mí me gustaría que me agarrara así del, miren, que me vaya yo a dormir y ya. Ahí no supe nada más de mí y adiós. Pero por si con van a ver qué me va a pasar, que me la pase yo 5 años en el hospital. Azucena Plata dice, Fanny era especial, pero no era sangrona ni altiva, aunque solamente se lucía con sus joyas. Eso es lo que cuenta la gente, fíjate que era bien sencilla doña Fanny Cano. Cristian Vázquez dice, qué trágica historia. Buena noche a todos. Omar, pon mis saluditos y un abrazo. Gracias, Cristian. Un besito también. Silvia Oropesa dice, ay, qué fea muerte de una mujer tan linda. Imagínate nada más. Y es que en los aviones viajan niños, gente grande, jóvenes. No, 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 qué terrible, de verdad. Y a 300 kilómetros por hora, de haber sido exageradamente terrible. María del Rocío Velázquez dice, yo he visto sus películas y novelas, pero no sabía de lo de su muerte. Gracias, Philip, por tu historia, por su historia y su triste final de Fanny Cano. Muchísimas gracias, María del Rocío. Gracias por acompañarnos. Cristina Johnson. Philip dice, en el lugar que yo trabajé, una señora que cuando era joven, dice, y escribió el día y la fecha en que se iba a morir. Ay, Dios mío. No, si alguien sabe para cuándo me toca, a mí no me lo digan, por favor, porque esas cosas sí me ponen nervioso. Blan Olascuaga dice, hola, Fili, buenas noches, listo mi like, abrazos a mi hermoso y querido Huesitos. Muchísimas gracias, gracias, Blan. Olimpimpin dice, hola, Fili, qué buena historia, siempre la confundí con otra actriz, saluditos y buenas noches a todos. Gracias, Olimpimpin. Sí, fíjate que Fanny tiene como esa facilidad. Yo también la confundía con alguna otra actriz. Oigan, ya nos vamos. Muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros en esta ocasión. Recuerden, por favorcito, que ya estamos en nuestro canal de cocina que se llama Con Sabor a México. Ya estamos a punto de llegar a 20,000 suscriptores, pero como que ahí nos quedamos atorados un ratito y necesitamos destrabarlo. Ayúdenos, por favor, para llegar a los 20,000. Y también les quiero recordar que hay un video nuevo que subimos el día de ayer. Asimismo, este episodio ya estará disponible en nuestro podcast que se llama El Philip. En un ratito, ya en unos 15 minutitos ya estará por ahí en nuestro podcast y lo van a poder ustedes escuchar en Amazon Music o en Spotify. Además, también mañana a 2 de la tarde, el programa En Shock, y a las 9:30 de la noche, oigan, los espero mañana con otra interesantísima historia. Les adelanto, miren, creo yo que estas historias de niños talento, de adolescentes talento, generalmente no terminan bien, no. Y la de mañana, por ahí va, ya verán. Cuídense mucho, pásenla bonito, dulces sueños, que descansen rico y el día de mañana que sea lo mejor para todos. Un beso, soy Felipe Cruz, el Philip, gracias Omar, gracias Dani y sobre todo gracias a ustedes que nos han acompañado. Nos vemos, adiós.